¿Te has preguntado alguna vez cuánto cuesta pintar un carro en México? La idea de darle un nuevo aspecto a tu vehículo puede ser emocionante, pero el temor al costo puede disuadirte. Sin embargo, déjame decirte que pintar tu automóvil no siempre tiene que ser costoso. En este viaje, exploraremos los diferentes aspectos relacionados con el precio de pintar un carro, desde las tarifas promedio hasta los factores que influyen en el costo para que puedas tomar una decisión informada y encontrar la mejor opción para ti. Para establecer un precio sobre el servicio de pintura de un vehículo, se debe considerar varios detalles, como el tipo de auto, su estado, el tipo de pintura a aplicar y otros aspectos que pueden condicionar el precio final. En México, las tarifas promedio de pintar un carro oscilan entre los 5.000 y los 20.000 pesos mexicanos, dependiendo del servicio y la calidad que elijas. Incluso, si optas por un servicio profesional, podrías encontrarte pagando hasta los 70.000 pesos. Pero, ¿qué partes del vehículo son las más costosas de pintar? Echemos un vistazo a esta tabla, donde se indican los precios medios para pintar piezas específicas según el tamaño del auto, desde puertas hasta el techo y el lateral completo. Cada parte tiene su propio costo, brindándote una visión general de cuánto puedes esperar pagar por cada área. Sin embargo, estos precios son referenciales y pueden variar según el taller y la calidad del trabajo. Por ejemplo, es crucial elegir el mejor lugar donde pintar tu carro. Aquí te presentamos algunos de los talleres de pintura y ojalatería más destacados de México, reconocidos por su calidad, atención al cliente y acabados impecables. Desde la Ciudad de México hasta Guanajuato y Colima, estos talleres garantizan trabajos de la más alta calidad para renovar el aspecto de tu automóvil. Ahora, ¿qué sucede si decides pintar tu auto del mismo color? En ese caso, es posible que pagues menos de lo que te imaginas. La tarifa promedio de pintar un carro del mismo color en México es de alrededor de 15.000 pesos mexicanos. Pero, ¿qué factores pueden incidir en el precio de pintar un coche? Desde la calidad de la pintura y el tamaño del vehículo hasta las reparaciones necesarias. Hay varios aspectos que pueden afectar el costo final. Y hablando de tipos de pintura, ¿cuál es la mejor opción para pintar tu auto en México? Desde pintura acrílica hasta pintura de poliuretano, cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas. ¿Quieres un secado rápido o una mayor durabilidad? ¿Prefieres una opción más ecológica? Exploraremos esas opciones para que puedas tomar la mejor decisión para tu vehículo. En conclusión, el costo de pintar un coche en México puede variar según una serie de factores, pero con la información adecuada puedes encontrar la mejor opción para ti, ya sea que elijas el taller de renombre, decidas conservar el mismo color u optes por una pintura más ecológica. El objetivo es darle a tu automóvil un nuevo aspecto que te haga sentir orgulloso, así que no dudes en explorar tus opciones y darle a tu coche el cuidado y atención que se merece. El camino hacia un nuevo look está solo a un pincelazo de distancia.